hace casi 2 años. Acababa de cumplir 18. En vez de la selectividad española, hice la matura suiza. Eso me daba acceso a algunas de las mejores universidades de Europa. Y, siguiendo el ejemplo de mis hermanos, sin pensármelo demasiado, pero cumpliendo las expectativas de mis seres queridos, me fui. Intenté muy duro, no solo con los estudios, sino de convencerme a mí mismo de que aquella decisión era la correcta para mí y para mi futuro. Con toda la energía del mundo, despertaba todos los días tratando de ser la mejor versión de mí mismo. Pero una farsa no se puede mantener constantemente. No conseguí adaptarme, tampoco hacer amigos, aunque fuera para sentarme a comer con ellos en la cafetería. La soledad me hizo reflexionar, quizá demasiado. Abandoné mis hobbies, dejé de hablar con mis amigos de España. Me descuidé física y emocionalmente, pero no por ello dejé de intentarlo. Para ocupar mi tiempo y no pensar en mi situación, estudiaba a todas horas, desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Cuando no cenaba con mi hermano, volvía a mi residencia, cenaba cualquier cosa, lloraba y me dormía. El dolor se convirtió en ira y locura, que se materializaron en un intento de demostrar que estaba por encima de todos, así que me matriculé en asignaturas extra, aunque me pareciera imposible aprobar nada. Me enganché al café, bebiendo 6 tazas al día, y por las noches, pastillas para dormir, porque si no mis pensamientos me atormentaban hasta altas horas de la madrugada. Una parte de mí quería suspender, lo cual hubiera significado que me echarían de todas las facultades de publicidad de Suiza. Otra no quería despertar nunca más. Echaba de menos a personas que habían destrozado mi vida, y es que al final del todo, lo único que necesitaba escuchar era un te quiero.
Tarde descubrí que ese te quiero no tenía que venir de otras personas, sino de mí mismo. Mirarme al espejo y sentirme orgulloso era cada vez más difícil. Lo más difícil no fue el daño físico ni emocional, no fue el que Suiza borrara por completo quien yo era antes. Lo más difícil ocurrió el 4 de junio de 2017, día de mi cumpleaños, día en el que aprobé todas las asignaturas, día en el que el esfuerzo de un año daba sus frutos, día en el que le comuniqué a mi familia que abandonaba Zürich por el simple hecho de que no era feliz. Y esa es la decisión que salvó mi vida.